queremos compartir con ustedes la portada de la revista GQ, que yo la defino como un canto a la vida. Sí lo es, sí lo es. Ustedes recordarán a Juan Pablo Medina, hace algunos meses le narrábamos aquí, pues de alguna manera con mucho asombro, la amputación de una de sus piernas. Él no había hablado hasta esta publicación de lo que realmente vivió. Y miren nada más esta portada con el Juan Pablo Medina que admiramos, ese actor que hoy aparece fortalecido y dice: quiero disfrutar de lo que gané. De lo que sí gané. Quiero disfrutar de lo que sí gané, que fue vivir. ¿Qué importa más que lo que perdí? Dice nada más que de entrada es valiente. Creo que ahí nos demuestra que nada lo va a detener. Miren, vean las fotos. Con sonrisa de oreja a oreja. Exactamente. Les voy a decir algo. Ustedes recordarán, Horacio, tú eres cercano a Juan Pablo. Yo soy amigo de Juan Pablo. Nunca quisimos decir en esta zona de espectáculos la frase "le amputaron la pierna". Decíamos parece, porque siempre dijimos que era su derecho absoluto decir qué había pasado. No sé a ustedes, a mí nunca me había tocado dar una información no, así. No, es muy dura. Es muy complicada. Y él da la información con una sonrisa en el rostro y con el mensaje que leíste: gané más que es vivir. Me parece que qué bueno que lo haga de esa manera. Ahora, déjenme que les cuente. Hay una cosa interesante nada más antes de pasar a la otra nota. Para poder llegar a este momento, seguramente Juan Pablo pasó por soporte psicológico. Entiendan, porque luego vemos con el pensamiento mágico que tenemos los mexicanos de que, ya un día tomó conciencia. No, seguramente hubo todo un apoyo familiar también para que veamos a este hombre tan feliz y tan orgulloso y decidido a continuar su camino. Déjenme decirlo porque él lo narra. Él estaba muy desesperado, estaba muy enojado. Hay que leer toda la entrevista, pero él dice que de pronto llega su novia Paulina Dávila de Colombia hacia México y que ella entró a la habitación del hospital y le tuvo que hablar claro. Él estaba muy enojado, no se podía mover, quería regresar a trabajar, se sentía muy inflamado de las extremidades, no sabía qué tenía. Y que de pronto cuando Paulina entra a esa habitación y cierra la puerta, después de que todos habían intentado, fue ella quien le hizo entender el valor de estar vivo en esa cama de hospital. Y por eso, justamente, la cabeza que da la revista GQ narra todo lo que vivió. Pensaban que era una intoxicación. Fíjate, y era un post-COVID. Infarto silencioso. Pero también tuvo que ver con un post-COVID, pero bueno. Oigan, les platico, ya lo sabe, este domingo en exclusiva para México a través de Azteca 7 tenemos los premios Oscar. Eugenio Derbez sí va a ir. Su película es una de las grandes favoritas para ganar. Le repito, no está nominado, pero su película sí y puede ganar. Bueno, va a ir. Hay detalles que no conocemos ni los más expertos, que es cómo te invitan, cómo llegas, cómo te vistes. Eugenio nos platica toda esa carnita. A partir de la nominación, se creó un revuelo, afortunadamente, con la película que así como que explotó. Yo creo que no la había visto ni la décima parte de la gente que la ha visto en las últimas 3-4 semanas. Subirte a ese escenario del Teatro Dolby como parte del equipo ganador de Mejor Película, ¿ya te visualizaste que hay esa posibilidad? Créeme que te juro, mira, me emociona además. Es para mí un sueño que he tenido toda la vida. Yo jamás me imaginé que fuera a llegar tan lejos por lo mismo, porque de verdad, vaya, les voy a confesar una cosa que no le he confesado a nadie. El vestuario que yo saco en la película, yo lo puse a ese nivel de bajo presupuesto. Es esa película. Voy a echar el gol, pero pues no, es nada más porque así es. Te quiere patrocinar Dolce & Gabbana. Y yo, papá, voy a llegar a las 12 de la noche. ¿Cómo le voy a hacer para que me prueben el traje? O sea, ¿qué tal si me queda un poquito largo, mal? Eugenio, no te preocupes. Mandaron traer de Milán, desde Milán, 47 sastres que van a estar trabajando sin parar todo el fin de semana, día y noche, sin dormir. Así es que puedes llegar a la hora que quieras. En mi caso, como soy nuevo en esto, supongo, te mandan, a mí siempre me han mandado incluso para los screenings, cualquier premio, me mandan una limusina con chofer y toda la cosa. Te ponen así, casi te meten así dentro del traje el número de la limusina para que cuando salgas lo pidas, con el teléfono, el nombre del chofer, el número de la limusina, porque vienen numeradas. Y hay una persona
que recibe a cada invitado. Por cada invitado hay un escort que te recibe desde el que te bajas de la camioneta, por si te da hambre y para que no te estés parando. Te ponen comida abajo del asiento. ¡Qué padres anécdotas! Son cosas que, si uno no está nominado al Oscar o invitado a la ceremonia de esa manera, no sabes. ¿Sabes quién me contó lo mismo? Adriana Barraza, que estuvo nominada. Sí, sí, la maestra. Igualita la logística a los premios TV y novelas, verdaderamente. Pero bueno, déjenme. Hay muchas cosas más de este tipo de anécdotas que nos cuenta Arbés. Yo le pregunto eso porque una vez haciendo la transmisión ya afuera del teatro de noche, sí, de pronto salió Sandra Bullock. Ajá. Sandra Bullock. Abrió su bolsita, sacó su boleto, del ballet parking, pues sí, y le dieron su coche a Sandra Bullock y se fue. Sí, también van al súper y van al baño. Claro, pero uno no pensaría que en la entrega del Oscar es tu boletito del ballet parking. Mira, para que veas, ya te quiero contar la logística del Ariel. Pero bueno, por otro lado, Lin-May enfurece por las comparaciones que le hacen con Laura León. Está dispuesta a grabar un dueto con Residente y Bad Bunny. Por favor. Lin-May se defiende de quienes la comparan con Laura León por tener hoy cabellera rubia. No me molesta, pero veo la mala intención de la persona que quiere molestarme, ¿no? Es la manera de... Eso es lo que me molesta, ¿verdad? Que me lo digan de frente, oye, me caes gorda, ¿no? Con unos... así que me digan, pero que no me estén... Y aparte la tesoro es Lacia y tú eres china. Yo la quiero mucho, la tesoro, la admiro, pero que no... Que no te compare. Que no, cada quien tiene su personalidad. Consideran como falta de respeto que la comparen con la tesoro. Yo tengo ya 100 películas y dime de los que están todos aquí, ¿quién tiene películas como yo? ¿Quién? ¿Y no te gustaría hacer un dueto con la tesoro? Imagínate la versión suavecito de Lin-May con la tesoro. Ah, pues si ella quisiera. Y ya hablando de temas musicales, la mujer de raíces chinas busca hacer un dueto con Bad Bunny y Residente. Quiero grabar con Residente. Ay, nada perdida, nada. Y con el Conejo Bravo. No, si no ando tan perdida, ¿verdad? No. Y de Daddy Yankee, pues es el padre de todo el reggaetón. Con imágenes de Miguel Pineda, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. A ver, compararla con Laura León no sería un pecado, porque las dos son mujeres muy queridas en este país. Pero entiendo perfecto lo que a ella le molesta es la intención. A ver, cuando haces una comparación para ofender, para lastimar, gente, para burlarte. ¿No? La gente pensó en un momento dado que Lin-May era el receptáculo de cualquier broma. Exactamente. Y no. Y otra cosa que les quiero decir, su pelo no es rubio. Si se dieron cuenta, traía peluca. Se ve el pelucón. Y la tesoro también, entonces, peluca contra peluca, no se ofendan. Siempre y cuando no se burlen, ¿no? O sea, ella lo que no le gusta burlen, es la burla y el escarnio. Vieran qué buena persona es Muy buena persona. En serio, ¿eh? Es una buena persona y le queremos. Es más, tuvo romance con Balú, ella sí.